estamos muy contentos de la aceptación que han tenido los centros de educación con el proyecto que el Instituto Insular de Deportes se ha impulsado junto con la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria y podemos verlo en la gran fiesta que tenemos aquí en la Gallera López Oca como cierre de lo que ha sido este año lectivo para empezar con ganas en septiembre. Un proyecto que hemos abarcado a más de 7.000 niños. Yo creo que desde febrero a mediados de junio llegar a la mayoría de los municipios de Gran Canaria y llegar a casi 7.000 escolares, yo creo que es un éxito. Se ha plantado la semilla de muy buena manera y yo creo que desde el Instituto Insular de Deportes y desde la Federación Insular tenemos que ir de la mano para la semilla que hemos plantado, cultivarla y que la Escuela de Lucha Canaria de Gran Canaria aumente la licencia federativa y que nuestra base en Gran Canaria, Lucha Canaria, pues sea un éxito y año tras año pues aumente el número de licencias, como comento. Para nosotros es una enorme satisfacción poder ver este terreno lleno de niños, que es la semilla de nuestro deporte, de la lucha canaria, y ese es el objetivo de este convenio, el objetivo de este proyecto, es llevar a cabo, llevar la lucha a todos esos terrenos que antes estaban un poco abandonados y poder hacer que todos estos niños que hoy están aquí con este tremendo griterío, con esta tremenda fiesta, puedan conocer nuestro deporte y puedan practicar nuestro deporte. Un proyecto que hace que podamos llegar a todos los municipios de Gran Canaria, a casi todos, vamos a llegar a todos, que podamos, 7.000 niños puedan practicar y conocer este deporte y transmitir los valores de la lucha canaria a la sociedad de Gran Canaria. Es el objetivo que teníamos y estamos súper satisfechos de que hoy aquí podamos vivir este increíble ambiente con tantísimos niños.